Hola, vamos a revisar en esta entrega algunos detalles acerca de uno de los protocolos que se utilizan en la práctica. Por ahí habíamos mencionado ya las características que tienen los protocolos que se utilizan y sobre todo para el ruteo interno dentro de los sistemas autónomos. Ya mencionamos también por ahí cuál es la idea de los sistemas autónomos. Entonces, para llevar a cabo el ruteo interno, se utilizan dos tipos de protocolos, básicamente, que son los protocolos de vector de distancia y los protocolos de estado del enlace. En el caso del algoritmo que vamos a revisar hoy, este algoritmo se conoce como RIP, sí, el nombre viene de Routing Information Protocol. Sí, es un algoritmo de vector de distancia, sí, y bueno, ya ha caído en los últimos años en desuso por algunos detalles respecto a su funcionamiento, sí, y algunas desventajas que tiene con respecto a los protocolos, a otro tipo de protocolos de vector de distancia que se utilizan como EIGRP, por ejemplo, o respecto a los protocolos de estado del enlace también, como por ejemplo OSPF. Pero bueno, todavía podemos encontrar nosotros en muchas redes este protocolo en funcionamiento. Entonces vamos a revisar algunos detalles importantes sobre su funcionamiento. Bueno, primero, pues como lo mencioné hace un momento, pues es un protocolo de vector de distancia. Sí, y ya vimos por ahí las características de este tipo de protocolos. Este protocolo RIP se originó a partir de una arquitectura creada por la compañía Xerox, sí, una arquitectura conocida como XNS. Y su difusión sirvió principalmente, sí, o se comenzó a llevar a cabo principalmente a partir de que fue incluido como parte de la distribución de Unix conocida como BSD. Sí, esto fue en 1982, se comenzó a incluir en ese sistema, sí, y a partir de ahí comenzó a tener mucha difusión. Algunas de las características que tiene este protocolo. Sí, algunos de los detalles que hemos mencionado por ahí incluyen, por ejemplo, entre otras cosas, pues el uso de las métricas, el uso de los costos o de la manera en la cual se determinan los costos, entre otras cosas, que son detalles importantes que hay que considerar cuando hablamos de algoritmos de ruteo, de protocolos de ruteo. En el caso de RIP, la métrica utilizada corresponde al número de saltos, únicamente el número de saltos. Sí, en este protocolo no se consideran algunas otras métricas como pueden ser, por ejemplo, los retardos o las distancias, por ejemplo. Sí, simplemente se considera el número de saltos. ¿Sí? Un enlace que yo tenga entre dos routers, independientemente de la carga que tenga o independientemente de la distancia o de los retardos que se puedan observar en ese enlace. Si cualquier enlace que tenga yo entre dos ruteadores siempre va a tener, siempre va a corresponder a un salto y siempre va a tener además como costo un valor de 1. Todos los enlaces en el caso de RIP siempre van a tener un costo de 1. ¿Sí? Bueno, algunos otros detalles importantes, por ejemplo, RIP, este protocolo en particular, nos impone un costo máximo de 15 saltos. Sí, eso quiere decir que este protocolo se limita a redes o a sistemas autónomos en los cuales el diámetro de la red, el diámetro de la gráfica, tiene una longitud máxima de 15. ¿Sí? Eso, bueno, pues nos pone una limitación respecto a la cantidad máxima de ruteadores que podemos tener dentro del sistema autónomo cuando hacemos uso de este protocolo. ¿Sí? Bueno, además de considerar los enlaces que se requiere utilizar para llegar hacia un destino. Si en el caso de RIP, este protocolo también considera como el acceso a una red final como parte de los saltos. ¿Sí? En un momento vemos un ejemplo de esto. Bueno, por ahí habíamos mencionado que cuando hacemos uso de protocolos de vector de distancia, ¿sí? Protocolos de ruteo de vector de distancia, es necesario que los routers intercambien información con sus vecinos, intercambien los vectores de distancia que construyen con sus vecinos. En el caso de RIP, ese intercambio de la información se hace cada 30 segundos.
Sí, a menos que ocurra algo que provoque un intercambio antes de ese periodo de tiempo. Sí, por ejemplo, si yo en algún momento inicio o enciendo un router nuevo, inmediatamente ese router, si está configurado para hacer uso de RIP, inmediatamente lo que va a hacer es comunicarse con sus vecinos y solicitar información, ¿sí? De los vectores de distancia que tienen, de tal manera que pueda calcular su propia tabla de ruteo. En ese caso, pues este intervalo de tiempo de 30 segundos pues no necesariamente se cumple. Entonces, en caso de que no haya ocurrido algo que provoque que sea necesario ejecutar nuevamente el algoritmo de ruteo, si en este caso RIP, si pues cada que transcurren 30 segundos, automáticamente los ruteadores se comunican para intercambiar nuevamente la información de sus vectores de distancia. Si en el caso de RIP se utiliza un tipo de mensaje conocido o un tipo de paquete conocido como mensaje de respuesta de RIP, o también se lo conoce como anuncio RIP. ¿Sí? Ese es el nombre que se le da al paquete que se construye en el cual se incluye el vector de distancia de cada uno de los routers. En el caso de este protocolo, como estamos hablando ya de una implementación, ¿sí? Para implementar este protocolo se hace uso del puerto 520 de UDP. ¿Sí? Utiliza UDP para el intercambio de información. Y esto es importante porque cuando nosotros hacemos uso de UDP, ¿sí? Estamos hablando de una aplicación que se implementa en la capa de aplicación, ¿sí? O estamos hablando de algo que se implementa en la capa de aplicación. Bueno, una de las ventajas de este protocolo RIP es que se puede implementar precisamente como un proceso más en un sistema operativo, por ejemplo, en un sistema Linux. Sí, pueden ustedes encontrar un proceso por ahí, una aplicación conocida como Route, ¿sí? La cual tiene la capacidad de implementar desde la capa de aplicación, implementar este protocolo. Sí, eso puede tener ciertas ventajas, es un protocolo que se puede implementar a partir de la capa de aplicación. ¿Sí? Bueno, cuando se lleva a cabo el intercambio de este tipo de mensajes, los anuncios RIP o los mensajes de respuesta RIP o las respuestas RIP, que también se le conocen algunos textos de esta forma, como respuesta RIP o anuncio RIP, ¿sí? Que finalmente corresponden a los paquetes que incluyen los vectores de distancia. ¿Sí? RIP además nos impone un límite máximo de 25 subredes de destino como máximo en cada anuncio que se intercambia entre los ruteadores. ¿Sí? Es decir, un ruteador no puede intercambiar un vector de distancia que tenga una cantidad mayor a 25 subredes con sus vecinos. ¿Sí? Que bueno, eso también tiene que ver con el costo máximo que se impone en el caso de RIP para la ruta más larga que podemos tener en un sistema autónomo en el cual se hace uso de RIP. Bueno, un ejemplo de la manera en la cual funciona, ¿sí? Lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Sí? Esta es una gráfica tomada del Coros, por aquí está la referencia. ¿Sí? En este caso tenemos nosotros un sistema autónomo que cuenta con cuatro ruteadores. ¿Sí? Y estamos suponiendo aquí que tenemos dos, cuatro, seis redes disponibles. ¿Sí? La red U está disponible a través del router A. Las redes B y W están disponibles a través del router B, etc. ¿Sí? Si nosotros considerábamos en este caso, por ejemplo, el ruteador A, ¿sí? Este ruteador va a considerar las siguientes redes, ¿sí? De la siguiente forma. ¿Sí? Por ejemplo, el ruteador A, ¿sí? va a tener registrada por ahí en su tabla de ruteo y en sus vectores de distancia una red que se conoce como U. Sí, obviamente en la práctica esto corresponde a una dirección de red, ¿sí? Puede ser por ejemplo una dirección de red de IPv4, ¿sí? En este caso, bueno, por simplicidad, pues estamos utilizando letras para representar las redes, entonces aquí vamos a tener nosotros una red conocida como U, ¿sí? La cual está accesible, ¿sí? a través de un salto, ¿sí? Es decir, si yo me ubico en el router A, solamente tengo que llevar a cabo un salto para llegar a la red U. ¿Sí? Esto es lo que mencionaba hace un momento, ¿sí? Cuando les decía que en el caso de RIP se considera el número de saltos para alcanzar un destino
considerando los enlaces que tenemos nosotros que utilizar para llegar a un router, pero también el enlace que tenemos que utilizar para llegar hasta la red final. Por ejemplo, en el caso de la red V, si para llegar hasta esa red, bueno, pues el router A tendría que hacer uso de este enlace que correspondería al primer salto y después un segundo salto para alcanzar la red final. Entonces, para el caso del router A, ¿sí? La red B es un destino que está disponible a dos saltos de distancia, ¿sí? Que corresponderían a este enlace para llegar al router B y después el enlace que hay que seguir para alcanzar los equipos de la red. ¿Sí? Entonces, en el caso de este algoritmo, ¿sí? La métrica utilizada pues, es el número de saltos considerando sí, que también el enlace que se sigue para llegar a una red final forma parte de la ruta. Es decir, esto también representa un salto. ¿Sí? Y bueno, como mencionábamos aquí, la métrica utilizada ¿sí? es el número de saltos y la distancia siempre va a estar, o el costo de los enlaces, ¿sí? el costo o la distancia de los enlaces siempre va a tener un valor igual a 1. Este costo siempre va a ser 1. Entonces, por ejemplo, si revisamos nosotros respecto al ruteador A, ¿sí? cuál es la distancia a la cual se encuentra la red X, ¿sí? vamos a encontrar nosotros que esa red está disponible ¿sí? A través de tres saltos o a través de una ruta para la cual se requieren tres saltos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podríamos considerar que un primer salto sería el router B, ¿sí? el segundo salto es el router D. Y el tercer salto es el enlace que me lleva ya directamente a la red. Entonces, respecto al router A, ¿sí? la red X está a una distancia de tres saltos. ¿Sí? Así es como se consideran los destinos en el caso de RIP. ¿Sí? El algoritmo es muy sencillo. ¿Sí? Solamente se cuenta el número de saltos considerando el enlace que me lleva a la red final o a los equipos finales como un salto adicional. Por ejemplo, en el caso, utilizando ese mismo diagrama, ¿sí? Para el caso del router A, por ejemplo, en la tabla de ruteo que utilizaría este ruteador, ¿sí? considerando otra vez todos los destinos posibles en este sistema autónomo, recuerden que esto es un algoritmo de ruteo para llevar a cabo las operaciones de construcción de tablas de ruteo y de reenvío de paquetes dentro del sistema autónomo. ¿Sí? Es un algoritmo para llevar a cabo el ruteo y de manera interna en el sistema autónomo. Entonces, consideramos nosotros como destino pues, todas las redes que tenemos disponibles en el sistema autónomo. ¿Sí? Y por ejemplo, el router A, su tabla de ruteo estaría construida más o menos de esta forma. Tenemos nosotros como destino, ¿sí? como primer destino, la red U, por ejemplo. ¿Sí? Para llegar a esa red, no se requiere hacer uso de ningún enlace que me lleve a través de un router externo. ¿Sí? Simplemente tengo que llevar a cabo un salto. Esto que me indica, bueno, en el caso de esta tabla en particular, esto me indica ¿sí? que esta red se encuentra conectada directamente al router. ¿Sí? Tenemos nosotros una distancia de un salto ¿sí? y en ese caso pues, no se requiere recurrir a un router secundario para poder acceder a esa red. Sí, bueno, en el caso de la red, por ejemplo, V, ¿sí? Esa red, por ejemplo, estamos considerando en este caso que es una red disponible a través del router B, ¿sí? que está a una distancia de dos saltos, que corresponderían al enlace que tenemos que seguir para llegar del router A al router B, este enlace, y después el enlace que tenemos que seguir para llegar hasta la red final. ¿Sí? Lo mismo con la red W, que también se encuentra conectada al router B, ¿sí? respecto al router A. Sí, la red W sí, es una red que se encuentra a una distancia de dos saltos sí, a través del router B. Sí. Por ejemplo, la red X podríamos considerarla nosotros como una red disponible a través del router C. Sí, el router A para llegar a este destino sí, va a tener que recurrir al router C, es decir, todos los paquetes que van dirigidos a X se tienen que reenviar hacia el router C. Sí, y además aquí esta ruta la tenemos nosotros registrada como una ruta que tiene una longitud de tres saltos. ¿Sí? Lo mismo con el resto. Ese es el tipo de estructura que se construye
para llevar a cabo el ruteo en el caso de Ripple. Bueno, aquí nada más hay que tener en cuenta que estos enlaces, ¿sí? O estos valores que tenemos nosotros aquí corresponden ya en la práctica al número de puerto a través o a la interfaz a través de la cual tenemos nosotros que recurrir para poder alcanzar el destino. Por ejemplo, si suponemos nosotros aquí que la red U está conectada en la interfaz 0, ¿sí? Respecto al router A, esta correspondería a la interfaz 0, esta a la interfaz 1 y esta a la interfaz 2. Entonces aquí para alcanzar el router V, por ejemplo, pues tendríamos nosotros aquí como interfaz de salida, pues la interfaz 2, ¿sí? Esta sería la 0, esta la 1, esta la 2. Entonces ahí lo que tendríamos nosotros es indicada el número de interfaz a través de la cual es necesario reenviar cualquier paquete que tenga como destino esto. Cualquier paquete que haya recibido A, que tenga como destino V, sí, se tiene que enviar a través de esta interfaz, que es la interfaz que me va a llevar al router B. Sí, y ya el router B va a tener una tabla de ruteo muy parecida, en la cual va a tener indicado esta red como una red que se encuentra a una distancia de un salto. Sí, es decir, una red conectada directamente. Ya una vez que recibe un paquete que va dirigido a B, lo único que tiene que hacer es localizar la interfaz de salida, ¿sí? La que corresponde a esta red, ¿sí? Y a través de esa interfaz es en la cual se tiene que enviar el paquete para que llegue a su destino. ¿Sí? Entonces, y bueno, aprovechando también esta tablita que tenemos aquí, estos son precisamente los datos que se intercambian, ¿sí? En los mensajes de RIP, en los anuncios de RIP. ¿Sí? Como veíamos anteriormente, cada 30 segundos, ¿sí? Que es el tiempo máximo, que es el tiempo máximo para y reconstruir las tablas de ruteo. Si cada 30 segundos, cada uno de los ruteadores lo que hace es tomar esta información, ¿sí? Su vector de distancia, ¿sí? Lo comparte con sus vecinos, los vecinos comparten los propios, ¿sí? Y cada uno de los ruteadores lo que hace es reconstruir sus tablas de ruteo. Además, bueno, hay que tener en cuenta que esas tablas de ruteo se reconstruyen siempre y cuando haya habido algún tipo de cambio. Si no existe un cambio en los anuncios de RIP que estoy recibiendo, pues entonces la tabla de ruteo en realidad no es necesario reconstruirla, solamente la reconstruimos cuando detectamos nosotros algún tipo de cambio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aparece un router nuevo, ¿sí? El hecho de que se tenga ahora disponible un enlace a un router nuevo implica que hay redes nuevas, hay destinos nuevos que se tienen que agregar a la tabla de ruteo. Entonces, en ese caso, pues, necesariamente se tiene que comenzar a reconstruir la tabla de ruteo. ¿Sí? Y bueno, otro detalle importante tiene que ver con la forma en la cual se lleva a cabo la recuperación en caso de fallas en un enlace. ¿Sí? Y como mencionamos hace un momento, cada intervalo de 30 segundos, ¿sí? Los routers están obligados, cuando se hace uso de RIP, están obligados a intercambiar los anuncios de RIP. Es decir, a intercambiar sus vectores de distancia. Bueno, en el caso de RIP, lo que va a hacer un router es, entonces, cada 30 segundos intercambia información con sus vecinos. ¿Sí? Y en caso de que haya transcurrido un intervalo de tiempo de 180 segundos y yo no haya recibido un solo mensaje de algún vecino que yo ya había registrado previamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es considerar ese router como muerto, ¿sí? Que es el término que se utiliza en este caso. Sí, ¿y cuáles son las razones por las cuales podría yo declarar ese router como muerto? Bueno, pues por ejemplo, si el router se apagó, ¿sí? O si el enlace que tenía yo con ese router sufrió algún tipo de falla y ya no está disponible. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si en algún punto el router transcurre en 180 segundos y no ha recibido ningún aviso a través de este enlace, automáticamente lo que va a hacer es suponer que este router ya no está disponible. ¿Sí? Y es el caso en el cual este router se considera como muerto. ¿Sí? Inmediatamente este router, ¿sí? Tiene que tomar alguna acción, ¿sí? Para indicar al resto de los routers
que este enlace ya no está disponible, ¿sí? Este enlace ya no funciona, ¿sí? Y bueno, pues que hay que tomar alguna acción en consecuencia para, por ejemplo, tratar de encontrar rutas nuevas. Si este enlace ya no está disponible, ¿sí? Entonces una de las tareas de las cuales se encargan los protocolos de ruteo es tratar de encontrar una ruta alterna, una ruta que nos lleve, por ejemplo, a través de C, para poder llegar hasta estos destinos. En ese caso, pues la distancia se va a incrementar, ¿sí? Pero a cambio de eso, pues vamos a seguir nosotros contando con el acceso a estos destinos en caso de que estos enlaces sigan activos. Sí, eso en el caso, por ejemplo, en el cual se presenta la falla de un enlace, no del router, sino del enlace. Y bueno, entonces en ese caso lo que hace RIP es considerar ese router como muerto, lo declara muerto. Sí, inmediatamente lo que va a hacer el router que detectó esa falla, lo que va a hacer es inmediatamente eliminar las redes de destino que tenía registradas como accesibles a través de ese router. Eso lo hace únicamente el router que detectó la falla. Por ejemplo, si yo tuviera este escenario, sí, y repentinamente el enlace que lleva hacia B se pierde, ¿sí? Lo que va a hacer el router A es, de su tabla de ruteo, va a eliminar las entradas, ¿sí? Todos los destinos que tenía registrados como disponibles a través de esa ruta, ¿sí? Es decir, estos dos enlaces deberían desaparecer, ¿sí? O bueno, esas dos entradas, más bien. Estas dos redes ya no van a aparecer como destino en su vector de distancia. Eso no quiere decir que esos destinos van a desaparecer de toda la red completa, porque por ejemplo, si el router D sigue detectando este enlace, ¿sí? Que lo lleva hacia el router B, entonces el router D en su tabla de ruteo va a seguir manteniendo estas dos redes como destino, ¿sí? Y el router D es quien se va a encargar de comunicarlas al router C, ¿sí? Para que el router C posteriormente se las comunique al router A y el router A sepa que esos destinos están disponibles a través de C. Sí, eso en este caso en el cual este enlace sigue disponible, este fue el que se perdió, este sigue disponible. Sí, entonces este router ya no puede anunciar estos destinos que tenía registrados a través de este, pero el router de sí puede hacerlo. Sí, puede continuar manteniendo esos destinos como parte de su tabla de ruteo y como parte de su vector de distancia. Entonces, en este caso, el router que detectó esa falla lo que hace es eliminar esas redes. ¿Sí? Se construye el paquete se actualiza su tabla de ruteo. ¿Sí? A partir de ese punto ya no puede considerar esos destinos que ya no tiene disponibles hasta que recibe información del resto de los routers. Bueno, en realidad de sus vecinos. ¿Sí? Entonces, lo que hace el router que detectó esa falla es eliminar esos destinos, reconstruir su vector de distancia, ¿sí? Enviar ese vector de distancia a sus vecinos. ¿Sí? Los vecinos inmediatamente van a comenzar también a llevar a cabo el reenvío de sus paquetes, el reenvío de sus vectores de distancia. Y a continuación todos los ruteadores, una vez que ya recibieron los vectores de distancia de sus vecinos, lo que van a hacer es llevar a cabo el cálculo nuevamente de sus tablas de ruteo. ¿Sí? Esto, bueno, se lleva a cabo en varios pasos hasta que todos los ruteadores logran encontrar rutas nuevas, en caso de que haya disponibles, rutas nuevas en las cuales ya no se hace uso del enlace caído, ¿sí? Y en caso de haber una ruta alterna, los ruteadores lo que van a hacer es registrar estos destinos, ¿sí? A través de los enlaces que se tienen disponibles todavía, en caso de que, por ejemplo, uno de ellos haya fallado. Esa operación se le conoce como convergencia del protocolo, ¿sí? La convergencia, cuando existe una falla, ¿sí? En el momento en el cual todos los ruteadores ya se recuperaron de esa falla, ya encontraron rutas alternas, por ejemplo, eso se le conoce como convergencia, ¿sí? Entonces, lo que hacen es los ruteadores es, en el momento que detectan ese tipo de cambios, lo que hacen es comenzar a ejecutar el protocolo hasta que se logra la convergencia. ¿Sí? Entonces es la forma en la cual se lleva a cabo
la recuperación en caso de fallas. Sí, y bueno, el cálculo, la forma en la cual se calculan las tablas de ruteo cuando un ruteador recibe información de sus vecinos, pues es la misma que nosotros ya habíamos platicado. Simplemente lo que se hace es verificar cuáles son los destinos posibles, ¿sí? Y cuáles son las rutas que me están anunciando mis vecinos y cuál es el costo o la cantidad de saltos que me indican en sus vectores de distancia. Y con base en esa información, cada uno de los routers es capaz de construir su tabla de ruteo. Una vez que se construye la tabla de ruteo, sí, pues simplemente cada vez que recibo yo un paquete, sí, simplemente lo que hago es revisar cuál es su destino, sí, y con base en esta tabla decidir cuál es el enlace por el cual debo yo reenviar ese paquete para que alcance el destino indicado.